levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito el Señor de la gloria, el Padre del Señor Jesucristo, nuestro Padre, el bueno, el generoso, el fiel, el que guarda verdad para siempre, el que no se olvida de lo que salió de su boca, aquel en quien podemos confiar. En ese Dios todopoderoso te saludamos y te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando a Dios por tu vida y por los tuyos, y sobre todo que por medio de la palabra que va a ser predicada a continuación, tu vida sea iluminada, sea afirmada en Dios, en la verdad presente y en la fe que una vez fue dada a los santos. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, la lectura bíblica se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 32, los versículos desde el 6 hasta el 10. Voy a leer allá para que sea más fácil. Dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Que el Señor nos bendiga a través y por medio de la palabra. Dios nos sigue bendiciendo, ministrándonos acerca de la paternidad suya. Hemos dicho que el que conoce a Dios en todos los aspectos revelados en las Escrituras, pero no conoce a Dios como Padre, se queda limitado, corto. En cambio, la persona que conoce a Dios como Padre, como lo reveló el Señor a través de Jesucristo, esa persona va a tener una relación más saludable con el Señor. Va a crecer, va a madurar y va a resolver muchos problemas que son existenciales en la vida de todo ser humano. No hay nada que nos ministre más, que nos provea más paz y felicidad y seguridad y guianza que conocer a nuestro Padre, a Dios nuestro Padre. Ya hemos dicho, Él es nuestro Creador, sustentador, nuestro Redentor. Él es también nuestro Rey, nuestro Soberano, nuestro todo, pero sobre todo es nuestro Padre. Muchos de nosotros procedemos de hogares estables donde tuvimos padres muy consecuentes, muy responsables, pero no todos los hermanos han tenido esa oportunidad y ese privilegio. La manera que nos relacionamos con nuestros padres puede ayudarnos a entender un poquito más a nuestro Dios. En cambio, cuando
tuvimos una relación dañada con nuestros progenitores, pues va a ser muy difícil que podamos entender a Dios. Aquellos hermanos que son huérfanos, que fueron abandonados, que fueron abusados por sus padres, pues les va a ser muy complicado entender al Señor. Pero Dios es bueno, Dios es generoso, Dios es fiel, y Él se ha revelado de esa manera. Yo oro al Señor y les pido a ustedes que no tomen estos mensajes como podemos tomar a otros, que cuando pasemos a otro tópico, a otros temas, usted se olvide de estos mensajes. Usted tiene que comenzar a practicar desde ahora, a llamar a Dios Padre. Yo me he puesto a pensar cuántas veces en los evangelios Jesús se dirigió a Dios de otra manera que no sea como Padre. No estaba en el vocabulario de Jesús decir Dios creador, Dios sustentador, Rey o tal cosa, omnipotente, omnisciente. No, no porque sea malo hacer eso, sino porque por su tipo de relación se le hace muy difícil. Es como que usted tiene un padre que es médico. Usted se pasa el día, doctor, ¿puedo comer? Doctor, ¿me permite, me da el permiso para ir a tal parte? O mire, licenciado, a su papá. En vez de llamarle padre, papá, le dice licenciado, médico. Señor abogado, ¿usted cree que usted me dé el permiso para hacer tal cosa? ¿Cómo sería esa relación? Que usted se dirija a su padre por la profesión suya. O si tiene un cargo, si es un alcalde, señor alcalde, o señor gobernador, o si es el presidente, señor presidente. No creo. El padre se va a sentir mal y usted también. Pasa lo mismo con Dios. La manera que nos relacionamos con Dios determina muchas cosas, amados, muchas cosas. ¿Cómo nos dirigimos a Dios? Vuelvo y repito, no es malo decirle Dios, no es malo decirle Señor, no es malo decirle Creador, no es malo decirle Rey, no es malo. No se confundan. Pero usted trata a la persona de acuerdo a la confianza, ¿no es cierto? De acuerdo a la confianza. Por ejemplo, es muy extraño que una persona se dirija a Dios diciéndole usted. Usted, Señor. Hay hermanos que se dirigen usted. Creo que la intención es respetarlo, pero eso no va a irrespetar a Dios. Nosotros a Dios le decimos tú, Señor, tú, Señor. Yo no creo que Dios se ofenda porque usted le diga tú. Quizás a usted lo formaron, lo educaron de esa manera, que a una persona mayor se le llama usted. Y está bien, no hay problema. Pero Dios se siente extraño cuando usted dice usted, Señor, o vuestra merced, Señor. Especialmente un hijo de Dios. Dios conoce su corazón y sabe que usted lo está respetando. A Dios no solamente se le respeta con palabras, sino con los hechos. Su manera de amarlo, de obedecerle, de temerle, de servirle, es lo que va a determinar si usted le ama, si usted le respeta o no. No es el vocabulario, porque Dios conoce el corazón. Dios sabe si es una confianza irrespetuosa. Pero Jesús siempre se dirigió a Dios como Padre. Y yo creo que debemos comenzar a ensayar nosotros, aunque se nos sea difícil, vamos a ensayar. Algo tiene que brotar de estos mensajes. Ahora, yo no les estoy enseñando de una forma religiosa, porque usted diga Padre no significa nada, pero es una manera de hacer un ejercicio, que usted comience a liberarse
de esa manera de tratar a Dios como un extraño, como simplemente por lo que Dios representa. La manera que usted le adora va a expresar que usted le respeta como Señor. Por ejemplo, cuando usted cree a Dios, usted cree a sus promesas. Usted está respetando al Padre como Dios cuando usted reconoce quién es Él, que Él es el Creador, que Él es el Todopoderoso, que Él hizo los cielos, que Él dijo y fue hecho, mandó y existió, que por su palabra fueron hechos los cielos. Usted, por su manera de obrar en su vida, usted le está reconociendo como Dios. Si usted le obedece, usted le está reconociendo como Señor. Porque el Señor dice: si yo soy el Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está mi obediencia? ¿Dónde está mi obediencia? ¿Dónde está el temor que me tienen? Jesús fue el Hijo amado en quien Dios se complació. ¿Creen ustedes que el Padre no era Dios para Jesús? Claro, la manera como Jesús se relacionaba con Él le daba esa deferencia, esa pleitesía, ese honor como Dios. Lo reconocía como el Creador, el Sustentador y todo lo que representa Dios. Pero su manera de obedecer a Dios mostraba que lo reconocía como Señor, aunque no le estuviera llamando Señor. Porque en aquel día muchos van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aún teniendo dones de Dios y llamándole Señor, Dios les va a decir: yo no los conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. O sea, no es el vocabulario, no es la retórica, amados, no es los términos que usamos para dirigirnos a la persona de nuestro Padre cuando oramos. Eso no es lo que determina. Es la manera que lo tratamos, es la manera que lo reconocemos, es la manera como lo amamos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Si usted a su Padre lo trata así, como demanda Dios, como Él demanda como Dios, eso es lo más importante para Él. La Biblia nos enseña que somos siervos de aquel a quien obedecemos. Así que si usted obedece a Dios, usted es un siervo de Dios. Y si usted es un siervo de Dios y sirve a Dios por amor, con corazón recto y con corazón íntegro, con ánimo pronto, como dice el apóstol, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino sirviendo al Señor. Eso es reconocerle como Señor. La obediencia manifiesta que usted lo reconoce como Señor. Muy bien, el señorío del Padre, como su reinado, su autoridad como rey, están muy relacionadas. Nosotros, por ejemplo, véanlo así: como Dios, nosotros somos sus criaturas. Como Señor, nosotros somos sus siervos. Como Rey, nosotros somos sus súbditos. Como Padre, nosotros somos sus hijos. ¿Qué suena más bonito? Porque, amados, perdónenme, pero así lo veo espiritualmente.
El atributo de Dios no es tan cercano como el de Padre. El atributo como Señor no es tan cercano como el Padre. Vuelvo, mi padre puede ser un médico famoso, científico, y yo no me, y mi relación no es con el médico ni con el científico. De acuerdo, es con el Padre. Es con el Padre. Cuando mi esposa y yo comenzamos el ministerio, mi esposa actuaba de cierta manera que yo no entendía. Cuando algunos decían, la esposa del pastor, ella decía, no, yo no soy la esposa del pastor. Y todo el mundo, ¿tendrá otro? No. Mi esposa decía, no, yo soy la esposa de Juan Radamés Fernández, el pastor. Pero yo no me casé con un pastor. Amén. Y al principio yo le decía, pero mi amor, pero la gente no va a entender eso. No, hay que poner bien claro. Yo soy esposa de un hombre llamado Juan Radamés Fernández. Yo no soy esposa de un pastor. Esa es tu función y tu llamamiento. Pues estaba más, tenía más revelación que yo, ahora entiendo. Y mi hijo también. El hijo mayor se resistía mucho cuando le decían, el hijo del pastor, no. Y yo pensaba que era que rechazaba el ministerio. O sea, no se trata de eso. Es que yo no soy hijo de un título. Yo no soy hijo de una función. Yo soy hijo de un hombre llamado Juan Radamés Fernández. Amén. Ahora, que es pastor, está bien. Eso viene en el package plan. Es pastor. Y si es ingeniero, si es doctor, si es alcalde, si es gobernador, esa es una función política o social o laboral. ¿Me comunico? Pero eso produce una distancia. El pastor, imagínate que mi esposa pasara el día entero, Pastor Fernández, voy a pasarme el vaso. Pastor Fernández, es la hora de comer. No, gracias a Dios que no me trata así. Me sentiría raro y extraño. Me gusta que me diga mi amor. Amén. ¿O no? Todos tenemos con nuestros amigos, familiares, hijos, una manera de relacionarnos. ¿No es cierto? Siempre tenemos una palabra para llamar a la esposa. Le decimos honey o decimos mi amor. Y cualquier otra cosa, cariño, qué sé yo. Eso es una expresión afectuosa que expresa la intimidad, la cercanía, la confianza, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se siente Dios cuando usted ora? Dios altísimo, omnipotente, creador, racatata para allá. Y dice Dios. Pero cuando tú dices como Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjense que Jesús lo llama Padre y dice santificado sea tu nombre. Lo está reconociendo como Dios. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Se está uniendo a su propósito, a lo más importante para el Padre. Lo está reconociendo como Rey. Que llegue, que venga a tu reino. Se haga tu voluntad, Señor. Qué tremendo ahí, ¿eh? Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero, y así nos enseñó a orar. Santificado sea tu nombre. Lo está reconociendo como Dios. Está glorificando su nombre. Venga a tu reino, que tú eres el Rey. Queremos que tú reines entre nosotros, Padre, y que se haga tu voluntad. Eso es el Señor, porque hacer la voluntad es obedecer, y obedecer es reconocerlo como Señor, temerle y respetarlo. Pero lo primero que lo llamo es Padre. El Padre Dios, el Padre Señor, el Padre Rey, el Padre Creador, el Padre Sustentador, el Padre Pastor.
El Padre todo, pero el Padre. ¡Aleluya! Amén. Amén. Pidámosle a Dios que nos ayude. Yo quiero aprender. Yo siempre digo, me dirijo a Dios generalmente, Padre nuestro o algo, pero muchas veces también uso esos términos. Vuelvo, repito, no es que sea malo, no es que a Dios le ofende, pero revela que no hay una cercanía, que no hay una intimidad, que no hay confianza. Y Dios quiere tener una relación de confianza con nosotros. Yo sé que si el Padre nos ministra, trabaja con nosotros en forma individual, yo veo en mi espíritu que muchas cosas emocionales se van a romper y va a haber una poderosa liberación en nosotros. Amén. Una poderosa una liberación en nuestras vidas, amados. Aún aquellos que tuvieron lindos padres, que tuvieron una buena relación con los padres, van a aprender, porque eso nos ayuda, pero no hay nada como la relación con el Padre eterno. Es muy importante, amados. Trabajemos en eso. Tómelo espiritualmente como una asignación. Comiencen desde ahora a orar a Dios. Señor, revélate. Dile a Jesús. Jesús dijo que al Padre solo lo conoce el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere dar a conocer. Dile: Señor Jesús, revélame al Padre. Esa oración que hizo Felipe debe penetrar. Yo le encontré sentido a esa oración. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, la respuesta de Jesús no neutraliza la profundidad de esa petición. Jesús dijo: tanto tiempo que tú estás conmigo y no me conoces, el que me había visto a mí ha visto al Padre. Está hablando de su relación íntima con el Padre, de que él tenía la imagen del Padre, que representaba al Padre, que verlo a él era ver al Padre. Eso no quita que la pregunta tiene una connotación poderosa. No es una pregunta retórica. Muéstranos al Padre, nos basta. Yo creo que va a bastar. Si tú tienes un problema espiritual, de la índole que sea, basta que si Dios te revela al Padre. Cualquier problema es el único antídoto contra toda enfermedad carnal, animal, diabólica. Toda debilidad, todo trastorno, toda confusión, todo conflicto, toda adversidad, todo complejo religioso, espiritual, se puede llamar así, todo se sana. Todo se sana si se nos revela la paternidad del Padre. Amén. Y Dios se levanta hoy y te dice a ti, como le dijo el Cana a Ana: no te soy yo más que 10 hijos. No te soy yo más que 10 trabajos. No te soy yo más que 10 residencias. No te soy yo más que 10 amigos. No te soy yo más que lo que sea. Amén. Abba, Abba, Abba. Oh, bendito es el Señor de la gloria. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque Ana, aunque no se dejó provocar por Penina, quería descendencia. Quería descendencia, quería un hijo, y aún se lo ofreció al Señor y demandaba a su esposo, y él no podía hacer nada porque no tenía poder para hacerla procrear. Pero fue a su Dios, y Dios, el Padre, oyó su oración. Ahora, eso que le dijo el Cana a Ana es muy significativo. Tú quieres hijos, yo soy más que 10 hijos. Yo soy más que 10 hijos. ¿No te es suficiente mi amor? Posiblemente te sientes avergonzada y hasta maldita porque Dios te ha privado de descendencia. Pero yo soy tu esposo. Yo soy todo para ti. Penina es un amante, una más. Pero tú eres mi esposa amada. Y yo soy tu esposo. Debe bastarte
que tú me tienes a mí, tienes mi amor, tienes mi cariño, tienes mi respaldo, tienes todo. O sea, yo estoy ilustrando por lo que dice Felipe: muéstranos al Padre y basta. Dice: me basta tener al Padre. Amén. Tú necesitas un Padre y Dios es tu Padre. Amén. Los hijos se sienten en lo humano orgullosos cuando sus padres son personas de honra. Si su padre es un intelectual, un médico, un abogado, un ingeniero, un empresario, una persona que tiene una posición política o social, el hijo se siente honrado. En el lenguaje humano, orgulloso. Así, nosotros nos sentimos satisfechos y orgullosos de que nuestro Padre es Dios, de que nuestro Padre es Rey, que nuestro Padre es Señor, que no hay nadie como nuestro Padre, que nuestro Padre es eterno, Él es antes de todas las cosas y que por nuestro Padre todas las cosas subsisten. Nos sentimos así por el Padre que tenemos. Pero mi relación con Él está basada en que Él es mi creador, mi engendrador, que soy su hijo. Como dice Isaías 64:8. Vamos a aproveitar el texto ahí, que lo hemos dicho varias veces. A ver. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Es Israel que está hablando ahí, está hablando de la manera que Dios engendró a Israel. Hemos estudiado que Dios engendró a Israel por la elección, eligió a Abraham y a su descendencia para siempre. Dios engendró espiritualmente a Israel por el pacto. El pacto es una manera de Dios engendrar a Israel, lo hemos estudiado. Pero también cuando Abraham, Dios le pide a Abraham a su hijo, que era la descendencia de Abraham, el primer fruto de Abraham. Y Dios hizo un milagro en Sara. Y hemos dicho que Isaac era más hijo de Dios que de Abraham. ¿Por qué? Porque si no es por intervención todopoderosa del Padre, no hubiera nacido. Así que Dios engendró a Israel por elección, por pacto, también por un milagro de su poder. Pero luego le pide a Abraham que reconozca eso, de que Isaac, la descendencia suya, pertenecía a Dios. Y se lo pide como ofrenda. Al ofrecerlo, ya fue transferido Isaac y ya no era tanto hijo de Abraham como hijo de Dios, porque se lo ofrecieron. Cuando Israel va a Egipto, que ahí nos quedamos, y Dios los redime, hemos estudiado que Dios dijo: te sacaré de las tareas pesadas de Egipto y os redimiré. La palabra redimir, el verbo ahí, egal, que significa el pariente cercano. Y esa palabra tiene la connotación, cuando Dios dice yo os redimiré, le está diciendo yo seré para ti un pariente cercano. Así se dirigió Dios al faraón y le dijo: deja ir a Israel, deja ir a Israel, porque es mi primogénito. Vamos a proyectar a Oseas 11:1. Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién dice Dios? ¿Cómo llama a Dios? De Egipto llamé a mi hijo. Deja ir a Israel, mi primogénito. Ahora, todo está preparado para que pasemos a Isaías en el capítulo
capítulo 43 de Isaías. Aquí vamos a estudiar, vamos a detenernos aquí. Isaías 43. Muy bien. Leamos el primer versículo. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. ¿Qué dice? Creador tuyo, oh Jacob. Eso es paternidad. Formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Vamos a pararnos ahí primeramente. Miren aquí los verbos. Eso es lo que estamos estudiando. Dios dice: ahora pues, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. La palabra Barak, que es la misma palabra que se usa en el Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. Génesis 1:26. Barak, crear. Los mismos términos. Cuando dice formador tuyo, Israel, es la misma palabra que usa, es la palabra Yazar. Que ya hemos dicho que la palabra, que la, el verbo yazar da la idea de embutir en molde, moldear en una forma, específicamente como el alfarero. Se traduce crear, criar, formar, formador, hacedor. Esa es la misma palabra que se usa en Génesis 2:7 cuando dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. La misma palabra. Formó, creó, le está hablando a Israel. Pero dice: formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí. Ahí viene la palabra otra vez. Gaal, yo te redimí. En otras palabras, yo como pariente cercano, no hay pariente más cercano que el Padre. No hay pariente más cercano que el Padre. Si usted se hace un examen de genético para, y se le examina su ADN o DNA, su código genético, usted se va a dar cuenta que eso es inconfundible. Yo me lo hice, se lo hizo mi esposa, se lo hizo mi hijo, yo se lo hice a mi mamá, y mandé la saliva para allá, así se hace. Y cuando vino el resultado, sin saber nada, me dijeron: esa Isabel es su mamá y Ipsa, ese es su hijo. Me lo dijeron, ellos no sabían que había una relación familiar, pero me lo dijeron, porque ahí estaba. Ahí está en la genética. Está en la genética. Alguien me habló de un caso, y ya se han dado muchos casos, que sin querer, madres se casan con los hijos, sin querer. Le dan en adopción y pasan los años y se casan. Y cuando se hacen el examen, si se hace un examen, se van a asombrar, porque eso lo revela. Si a mí me hacen un examen, se van a dar cuenta que yo soy hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí está mi identidad, mi genética, mi código genético. Amén. Y Dios le está diciendo: yo soy tu creador, yo soy tu formador, yo soy tu hacedor. Hacedor es asad, formador es yazar. Y creador es Barak. Y redentor es Gaal. Todo habla de Dios como engendrador. Porque acuérdense que Dios no es humano para engendrar como engendran los humanos. Dios engendra de manera espiritual. Cuando hablamos de Adán y del hombre en lo natural, dijimos que hizo Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida. De esa manera engendró Dios al hombre. Y por eso todos los hombres nacidos de Adán son hijos de Dios por creación natural. Pero tú y yo somos hijos de Dios porque nos eligió, por elección, por pacto.
Porque Cristo nos redimió por redención y también por ofrenda. Porque Cristo, cuando murió en la cruz, ahí estábamos nosotros incluidos en su cuerpo y ahí estábamos nosotros como ofrenda. Así que en Cristo fuimos ofrecidos a Dios. Que eso es lo que dice Pedro. Pedro dice que Dios nos hizo sacerdotes para ofrecer a Dios ofrendas, pero nosotros somos las ofrendas. Amén. Ahora miren este lenguaje. Atención aquí. Ahora pues, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas. Atención aquí. Porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Dame tu atención aquí. Ahí dice, no temas porque yo te redimí. En otras palabras, la causa principal por la cual tú y yo no debemos de temer es porque Dios es nuestro Padre. ¿Y cómo llegó a ser nuestro Padre? Pues ya dijimos, elección, pacto. En el caso de Cristo, nacimos del Espíritu Santo, como Cristo nació del Espíritu Santo, pero no hemos llegado al Nuevo Testamento todavía. Estamos hablando de Israel, pero lo estoy aplicando a nosotros. No temas porque yo te redimí. En otras palabras, no temas porque yo soy tu padre. Yo te formé. Yo te hice. Mío eres tú. En otras palabras, escúchenlo bien. Hay un antídoto contra el temor y es que Dios es nuestro Padre. En otras palabras, si tú quieres vencer cualquier tipo de miedo o de temor, acuérdate, yo soy un hijo de Dios. Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Amén. Cuando, perdonen esto que va a sonar chistoso. Cuando yo era niño había un anuncio de un seguro llamado San Rafael. Recuerdo. Entonces, alguien viene manejando por autopista y se mete en vía contraria. Y cuando se mete en vía contraria, viene un camión y se oye el golpe. ¡Bum! Entonces el hombre dice, ¿qué me puede pasar si soy un hombre asegurado con la compañía de seguro San Rafael? Y el que buen árbol se arrima, buena sombra les cobija. Como que tiene buena cobertura. Y Dios te dice a ti que tú digas, ¿qué me puede pasar si Dios es mi Padre? ¿Qué me puede pasar si Él me eligió? ¿Qué me puede pasar si hay un pacto? ¿Qué me puede pasar si yo nací de Él por el Espíritu Santo? Dios es Espíritu, yo nací en el Espíritu, no de carne, no de voluntad humana, sino por el poder de Dios. Fui engendrado por la palabra bendita, por el poder y la voluntad de Dios. Soy llamado con autoridad, hijo de Dios. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué te puede pasar a ti que no tenga solución en que Dios es tu Padre? Si necesitas un médico, ahí está Él. Si necesitas un abogado, no hay ninguno como Él. Si necesitas dinero, Él es el dueño de todo. Si necesitas protección, nadie te puede defender como Él. ¿Qué más quieres? Basta. Dios, basta. Aleluya. Dios me basta. Mi Padre me basta. Mi Padre me basta. Alguien se puso a contar las veces que la Biblia usa la expresión no temas. Y encontró que aparece 365 veces en la Biblia, no temas. Significa que cada día Dios te dice, no temas. No temas porque yo soy contigo. No temas porque yo soy tu Dios. No temas porque, ahí lo van a ver más adelante. No temas porque yo te redimí. Yo te puse nombre. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué poner nombre? Atención acá. ¿Quiénes ponen los nombres a los hijos? Los padres. Ahora, entre los semitas, óigalo bien, Israel era un pueblo semita. Entre los semitas, poner nombre significa ser propietario. Te entrego la tierra, enseñoréate de ella, sujúzgala.
Le está entregando el señorío de la tierra. Entonces dice que Adán le puso nombre a cada animal. Y ese es el nombre que Adán le puso, los nombres a los animales. ¿Por qué Adán, dice la Biblia, que puso los nombres? Porque Adán era el señor de la creación como en la tierra. Entonces por eso, porque los animales le pertenecían. Los padres ponen los nombres a los hijos, o así, porque son su propiedad. No puede venir el vecino o el tío o el maestro de la escuela a decir: yo le voy a poner el nombre. No, no, si usted quiere sucede, pero usted es el único que tiene autoridad, porque esa criatura, ya dije, le pertenece, porque es parte suya, carne de su carne y hueso de sus huesos. Mis padres me pusieron el nombre Juan Radamés. Es un nombre profético. Yo no quería saber de Juan, porque era un nombre muy común. Y cuando alguien quería bromear con Juan, Juan de los palotes, Juan del diablo, Juan Casanova, Juan el que se fue, Juan el que no ha venido. Ya. Y yo no me gustaba mucho eso. Mi papá decía: mire, muchacho, mira quién fue Juan. Cuando me convertí, vi que era, que Juan significa Dios es bueno, Dios es benigno. Digo: uy, ahora yo sé por qué es tan bueno conmigo, porque me llamo Juan. Y Juan, tú dices lo mismo. Todo el que se llama Juan tiene la misericordia de Dios encima. Menos Juan del diablo. Me gustaba Radamés, pero no sabía el significado. Y busqué en los libros y no encontré el significado. Y un día, estando en España, acá en una iglesia pequeña, había un diccionario de nombres muy chiquito, asá. Y yo dije: aquí no va a estar mi nombre. Y estaba. Y supe que Radamés es un nombre que inventó un compositor de ópera. Y no encontraba cómo ponerle a la ópera, le puso Radamés. Y supe que Radamés significa el hijo de Ra. Y Ra es el dios principal de Egipto. Así que yo soy el hijo de Ra, el dios principal de Egipto. Santo Jehová. Cuando me hice ciudadano americano, me podía cambiar el nombre. Pero algo me dijo: no cambies tu nombre, porque tiene significado. Entonces Dios me dijo: Juan, Jehová es misericordioso. Y Radamés es de donde tú saliste, de Egipto. Como Moisés, que salió de Egipto, el sacado de las aguas. Entonces me quedé así: el sacado de las aguas. Ahora el hijo de Ra es el hijo de Dios. Porque él me redimió. Amén. ¿O no creía Faraón que Israel le pertenecía? Porque lo subyugaba. Somos siervos de aquel que nos gobierna, o sea, aquel que nos domina. Entonces, por eso le dice: deja ir a mi primogénito, deja ir a mi hijo Israel. O sea, hay que entenderlo. Ahora, puede ser que Dios, como hizo en la antigüedad, te haya puesto el nombre a ti. Por ejemplo, Dios le puso Israel a Israel, le puso su nombre, que significa, le quitó el nombre de Jacob, el usurpador, el engañador, el que se agarra o se aferra el talón. Y ahora, que eso es lo que significa el nombre Jacob, y ahora le pone Israel, príncipe de Dios, el que peleó con Dios y con los hombres y ha vencido. Dios le puso el nombre a Samuel, que Dios ha escuchado. David, que Dios, amado por Dios. Salomón, que habla de Shalom, de paz. Su reino fue de paz. El nombre revela propósito, revela destino, revela la vida de la persona. Ahora, escuchen lo siguiente. Tú dirás: ese es mi nombre en la tierra. Pero cuando Dios me creó en su propósito, ya que me eligió en el Hijo antes de la fundación del mundo, para que yo sea su Hijo y lleve la imagen del Hijo, Romanos 8, ¿qué nombre me puso? En Apocalipsis, dos veces dice:
y te daré un nombre nuevo que nadie conoce. Cuando yo llegue al cielo, me van a decir: ven, tu nombre es este, de verdad. Y yo estoy seguro que ese nombre está relacionado con el propósito de Dios con mi vida. Allí yo no me llamaré tanto Juan, ese es mi nombre de aquí. Pero allá Dios dice en Apocalipsis 12 veces: y te daré un nombre nuevo que nadie lo conoce. Dice que te lo va a dar en una piedrecita, que era una costumbre de aquellos días. Cuando te den el nombre, wow, ese es mi nombre. Yo quiero saber cómo yo me llamo en el cielo. ¿Quién soy yo para el Padre? Te puse nombre. Él le puso nombre a Israel. Por eso dice: te puse nombre, Israel, mío eres tú. Pero dice: yo te puse nombre. Ya saben ustedes por qué no hay que temer. Cuando tú tengas miedo, tú mismo debes darte la terapia. ¿Qué, pues, por qué voy a temer si yo soy el Hijo de Dios? Yo fui elegido, hay un pacto, soy una ofrenda, nací de nuevo, nací del Espíritu, fui redimido, Dios es mi Padre. ¿Qué me puede amenazar? Nada. Ahí lo dice: no temas porque yo te redimí, yo te hice mi hijo. Te puse nombre. O sea, no eres Jacob, ahora tú eres Israel. Ese nombre te lo puse yo en la tierra. Ahora yo estoy espiritualizando eso. Tú tienes un nombre, el Padre te tiene un nombre en el cielo. Es importante eso. Entonces, ¿saben ustedes por qué le pone el nombre? Ahí lo dice: porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Tú me perteneces, por eso yo te doy un nombre, porque tú eres mío. Te puse el nombre porque yo soy tu padre, y el padre es el que pone los nombres a los hijos. Esto no es simplemente un mensaje. Dios está hablando a tu corazón hoy a ti. Diga: yo soy propiedad de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Te puse nombre, mío eres tú. Qué tremendo que Dios me esté reclamando como que yo soy de Él. Una cosa es que yo diga, lo voy a poner así: Jehová o Yahvé es mi Dios. Y una cosa es que Dios diga: yo soy el Dios de Radamés. Es diferente. Una cosa es que yo le llame mi Dios, y una cosa es que Él diga que yo, que Él es mi Dios. Por ejemplo, dice que Jehová era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no es cierto? Pero Dios descendió a Horeb y le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Una cosa es que yo diga Yahvé, el Dios único y verdadero, Él es mi Padre. Pero Él desciende hoy y te dice a ti: tú eres mi hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. ¿Cómo suena eso? ¿Verdad que tú dijiste: pastor, eso no me lo dijo a mí, se lo dijo a Cristo? Es que si se lo dijo a Cristo, te lo dijo a ti. ¿O tú no sabes que así como Jesús es uno con Dios, Jesús es uno contigo? ¿Tú no sabes que el día que Cristo nació, tú naciste? ¿Tú no sabes que cuando Cristo creció, tú creciste? ¿Tú no sabes que la vida de Cristo es tu vida? ¿Acaso no sabes que su muerte es tu muerte? El día que murió, tú moriste. ¿Acaso tú no sabes que tú fuiste sepultado juntamente con Él, y que cuando fue sepultado, tú fuiste sepultado? ¿Acaso no sabes que el día que resucitó, tú resucitaste? ¿Acaso no sabes que el día que Él ascendió, tú ascendiste? ¿Acaso no sabes que el día que se sentó a la diestra, dice que estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre, y que hemos resucitado juntamente con Él? Amén.
Cuando Dios le dijo al Hijo perfecto en el bautismo, tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, se lo estaba diciendo a Jesús. Pero Jesús vino, era el Hijo de él era el Hijo de Dios, pero él era el Hijo del hombre. Era el Hijo de Dios como divino, pero como humano era el Hijo del hombre. Así que ahí estaba. Dios no le dijo al Hijo divino, tú eres mi Hijo, porque ya eso desde la eternidad lo era. Le está diciendo a Jesucristo hombre, este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Y no era que, porque en el cielo ya era el Hijo de Dios, el divino. Pero aquí le está diciendo a Jesucristo hombre, hombre, tú eres mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. En otras palabras, a mí me dice también, a mí me dice, tú eres Radamés, mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Amén. O sea, no cree nada. Amén. 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 Tú sabes por qué tú estás aquí. Por causa de Cristo. Dios no te ve a ti, Dios ve a Cristo. Yo soy, o no, lo dijo el Señor, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad y el mundo crea que tú me enviaste. O no sabes que tú eres parte del sándwich, yo en ti, tú en mí, el Padre la rebanada de arriba y el Hijo la rebanada de abajo, y tú eres el queso en el medio. Y el que se come a Dios y a Cristo te tiene que llevar un pedazo a ti, porque tú eres parte. O no soy yo en el Padre y el Padre en mí. Eso que dijo Jesús con relación al Padre, no soy yo en el Padre y el Padre en mí, eso es tuyo, hermano. Eso es tuyo. O no se lo pidió al final, quiero que lo que yo soy para ti, ellos sean para ti. Oye, Padre, aquellos que me has dado, quiero que lleven tu nombre, quiero que tú le des mi gloria, quiero que sean uno como tú y yo, ellos en mí y en ti, yo en ti, ellos en nosotros. O no entiendes el evangelio. Tú te moriste en la cruz del Calvario. A ti te enterraron en la tumba de José de Arimatea. Y tú te quedaste en esa tumba. Pero el que resucitó es que resucitó en lugar tuyo. Y ese que resucitó es tu hombre espiritual. Ese que va para el cielo. Ese es el que nació de Dios. Ese eres tú. Amén. Tu yo adánico fue enterrado y se quedó abajo. El que resucitó es el yo espiritual, es el yo Cristo, es el yo, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. El hombre nuevo es Cristo en nosotros. Lo que Pablo le dice a los Gálatas, ¿acaso tengo yo otra vez que estar de parto? Es que Cristo tiene que ser formado otra vez en vosotros. Yo los engendré en Cristo, está hablando por la predicación. Amados, nosotros hablamos del evangelio como si fueran simbologías. No son simbologías. Dios no lo ve como tipologías. Dios lo ve como una realidad. Cuando Pablo decía, no vivo ya yo, no vivo ya yo, no vivo ya yo. Óyelo bien, no vivo. Digo conmigo, no vivo ya yo, no vivo ya yo, no vivo ya yo. Dilo hasta que te canses, no vivo ya yo. Vive Cristo en mí. Yo soy en Cristo y Cristo en mí. Y lo que Cristo es para el Padre lo es para mí, porque yo nací del Padre en Cristo por el Espíritu. Y cuando Él me dice mi hijo eres tú, no está hablando de que yo soy hijo por creación, porque soy polvo. No, está hablando porque yo te redimí. Yo te puse nombre. Tú eres mío. Tú eres mi hijo amado. Dice yo. Estará hablando de otro. No, tú mismo eres. Pero yo soy tan débil. Eso, ese fue que fue crucificado en la cruz. Es que yo soy tal cosa. Ese fue enterrado. Tú no eres lo que tú eras. Tú eres lo que eres. Y tú eres uno en Cristo. Tú eres uno con Cristo. ¿De qué manera te lo digo? Aleluya. Miren, amados, Romanos, en Romanos
1, Pablo dice, óigame, que Cristo fue declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección de entre los muertos. Declarado Hijo de Dios por la resurrección. ¿Acaso no era Hijo de Dios allá arriba? Cuando dice que fue declarado Hijo de Dios con potencia, es por lo que Jesús enseñó. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Cuando el hombre pecó, no solamente fue destituido de la gracia de Dios, el hombre se murió. Y Cristo vino a enterrarlo en su cuerpo, en la tumba. Adán se murió. Ahora el que vive es Cristo, el segundo Adán. El primero fue clavado y enterrado. Ese es tu vida pasada. Amén. En otras palabras, tú eras hijo de Dios en el polvo, en Adán, y ya eso fue enterrado. Ahora tú eres hijo de Dios con potencia por la resurrección de Cristo. Amén. Amén. Eso es lo que enseña el Evangelio. No es una revelación mía, eso es lo que enseña el Evangelio. Lo que pasa es que no lo creemos, lo tenemos como una simbología. Amén. Entonces, el problema es que nosotros, tristemente, estamos mirando un muerto. Todo el tiempo mirando al muerto. El muerto, el muerto. Dice Dios, ya deja de mirar al muerto. El muerto fue clavado en la cruz. El muerto lo enterraron con Jesús. El muerto ya no existe, se quedó ahí abajo. O el hombre de pecado no se quedó ahí abajo. Claro. ¿Y qué, cuál fue que resucitó? Ahí resucitó el hombre nuevo. Ahí resucitó el hombre espiritual. Ahí resucitó la segunda creación. Ahí resucitó Cristo. Y nosotros en Cristo. Aleluya. Amén. Créelo. Créelo. Si yo aplico eso, se van todos los problemas. Usted se siente débil y usted va donde Dios. Cuando usted ora a Dios, Señor, yo soy un miserable, Señor, yo soy débil, Señor. Y dice, ¿de quién tú hablas? Yo no conozco a esa persona. Sí, Señor, tú sabes que yo vivo ofendiendo a Señor. ¿Quién? ¿Pero quién es que me está hablando? ¿De quién tú hablas? No os conozco. Y no te estás rechazando a ti. Estás rechazando al muerto que tú estás presentando delante de Dios. Ese era hijo de Dios según la carne. Por eso lo enterraron ya. Tú eres hijo de Dios ahora en el Espíritu. Tú naciste por el Espíritu, en el Espíritu, para el Espíritu. Fuiste engendrado no de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Naciste y fuiste formado y tienes la naturaleza de Dios. Y tú fuiste engendrado no de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios. Y tú tienes la simiente santa, la palabra. ¿Tú entiendes eso? Ahora, ¿cuán difícil es que tú te relaciones con Dios de esta manera? Por eso dice, no temas, yo te redimí. Ahora, pero yo lo estoy aplicando al Nuevo Testamento. Está hablando de Israel, pero estoy aplicándolo a nosotros también. Porque Israel simplemente era la tipología. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Nosotros somos ahora el Israel de Dios. Somos la simiente de Abraham en Cristo, que es la simiente de Abraham, que ahora no es tanto Isaac. Y acá Isaac era el tipo. Cristo era el antitipo. O sea, lo que cumplió el tipo o el símbolo era Cristo. Aquello era una figura, una representación. Cristo es el cumplimiento de esa palabra. Y eso es lo que tú eres en Cristo. ¿Tú lo crees? Tú te puedes sentar ahí la vida entera. Y si tú no crees esto, te lo perdiste, hermano. Te lo perdiste. O sea, yo sé que no es fácil, lo confieso. No es fácil relacionarnos con Dios
desde los logros de Cristo. Porque ahora, acuérdense que hablamos de Dios como padre de Adán y de todos los hombres en lo natural. Estoy hablando de la manera que Dios engendró a Israel y por qué se llama el padre de Israel. Yo no he llegado al Nuevo Testamento, pero ya comencé a aplicar. ¿Puede usted hoy comenzar a relacionarse con Dios de esa manera? Yo pregunto. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree al Evangelio? Entonces, cuando usted esté orando, no presente el muerto delante del Señor. Porque Dios dice, cuando tú hablas de, como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, y yo no soy digno, no soy llamado tu hijo. Y el padre deja la cantaleta esa, dame el abrazo, báñenlo, perfúmenlo, póngale el anillo. Este mi hijo estaba muerto. El que se fue estaba muerto, pero mi hijo ha revivido. ¡Hagamos fiesta! Este mi hijo estaba muerto. El que se rebeló, el que se fue, el que estaba en la posilga, era un muerto. El enlodado es un muerto, pero ha revivido. ¿Cómo? Porque regresó a la relación con el Padre. El padre dice, malgastó la herencia. Eso no importa. Tengo a mi hijo. Eso fue lo que no entendió el fariseo que estaba en la casa. El otro hijo que era un fariseo. Que llegó fue el publicano, dándose en el pecho. Y usted viene enlodado. Yo no soy digno. Yo no soy digno. Y el padre, perfúmenlo, lávenlo, plánchenlo, hagamos fiesta, celebremos. Y usted, yo no soy digno, yo no soy digno, yo no soy digno. Dice el padre, tú me estás diciendo a mí que tú no eres digno después que yo pagué un precio tan grande para darte la dignidad del hijo. Amados, eso hay que creerlo. Pero aplaudir aquí, amén, es cuando usted salga por ahí. Todo cambiará el día que usted despierte a la realidad de quién es usted para el Padre. Todo. Es como el que despierta de un sueño. Dios mío, yo he vivido como extraño en la casa del Padre. Yo he vivido como esclavo en la casa del Padre. He sido como el que quedó en la casa, el dueño de todo, pero que no disfruta de nada. Ni siquiera de la relación con el Padre disfruta. Por estar trabajando, trabajando, trabajando y trabajando. El hijo que quedó en la casa, que en la parábola, según el contexto, era el fariseo. O sea, los hijos de Israel que menospreciaban a los publicanos. Es el contexto. Qué triste, amados. El hijo que se quedó en la casa estaba más perdido que el que se fue. ¿Saben ustedes que la parábola no tanto fue dicha por el que se fue, sino porque quedó en la casa? Léanse a Lucas 15. Comienza diciendo que a Jesús lo acusaban porque recibía a los publicanos y a los pecadores, y con ellos comía. Y ahí fue que Jesús habló de las tres parábolas: de el que tenía las 99 ovejas, y después la dracma perdida. Entonces, y después el hijo pródigo. Y la dracma perdida
era una dracma que se perdió en la propia casa. Y el hijo pródigo es el que se perdió yéndose fuera. Hay quienes se pierden porque se van. Digo, se pierden de la relación con el padre, porque los hijos nunca se pierden. Y eso es bueno que lo sepan. Usted no se va a perder porque ya usted es un hijo de Dios en Cristo. No es porque usted no se puede perder. Claro que se puede perder. No es porque usted no se puede perder, es porque ya Dios lo salvó. Ya se confundió. Porque usted no entiende lo que es ser hijo. Usted no entiende lo que es ser hijo. ¿Saben ustedes por qué el hijo pródigo regresó? Porque era hijo. Los hijos tarde o temprano regresan. ¿O no dice la Biblia? No dice la Biblia. No dice la Biblia que el esclavo no permanece en la casa, pero el hijo permanece en la casa para siempre. Y si se va, vuelve. Porque es hijo. Es hijo. Es triste la dracma perdida en la propia casa, en la casa del padre, afanado, orando en la intercesión, viniendo a los cultos, diezmando, predicando y haciendo un montón de cosas. Obrando, obrando, obrando y obrando. ¿Es malo obrar? No, los hijos obran. Él estaba trabajando para el padre. No era que era malo lo que estaba haciendo. Él dijo, yo nunca te he desobedecido. Eso es lindo. Pero el padre dice, pero ¿qué tú haces con nunca desobedecerme? Trabajando que nunca violaste un mandamiento. Y no sabes quién es el padre. No disfrutas y no sabes que todo lo que tiene el padre es tuyo. Estábamos perdidos. Aquel se perdió porque se llevó la herencia y la malgastó. Este se quedó con la herencia y no la disfrutaba. No disfrutaba de la herencia. No disfrutaba de la relación con el padre. No sabía lo que era un hermano. Porque le interesaba más los bienes que el mismo hermano. Amén. La herencia es importante, pero más que la herencia es el padre. Más que la herencia es el hermano que se fue y que regresó. La familia de Dios. Porque después que usted entienda la paternidad, va a entender quién es el hermano que se sienta al lado suyo. Sea negro, sea blanco, sea ignorante, sea bajito, sea alto, sea feo. Ese es su hermano. Nació del mismo vientre de la misericordia de Dios. Es un hijo en Cristo Jesús, su hermano. Esto no es como los comunistas que se llaman camaradas. O en Puerto Rico, mi cuate. O en México, mira carnal. O mira vale. No, amados. No. Usted va a entrar en una dimensión, usted va a ver al hermano, pero este es mi hermano, más que el hermano carnal, ese es mi hermano, nació como yo, hijo del padre. Yo estoy hablando de un sueño, un ideal o de una realidad. ¿Cuántos creen que esto es realidad? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es realidad? Que los logros de Cristo es realidad. Si usted nació de nuevo en Cristo Jesús, Dios es su padre, Cristo es su hermano mayor y yo soy su hermano más pequeño, pero soy su hermano. Somos una familia, la familia de Dios. Por eso la Biblia dice que seamos generosos y buenos con todo el mundo, pero más con los de la fe, con su familia primero. Amén. ¿Cómo usted? Mire, es que, aleluya, yo lo veo en mi espíritu. El día que usted se le caigan las escamas y sepa quién es su padre y vea a Dios como su padre, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar. No es que usted no va a pedir perdón. Eso no fue lo que quise decir.
Pero se le va a acabar, se va a acabar esa culpabilidad, esa relación religiosa, que usted ve al padre como un juez que lo está acusando, que le está demandando hasta lo último, que cada día le pone una carga más, una carga más, una carga más. No, no es así. No es así. Los hijos tienen cargas, sí, las cargas de las demandas, porque viven en un mundo malo y quieren agradar a Dios. Eso es verdad. Pero Dios le dijo a Israel cuando lo saqueó de Egipto, le dijo: yo te libré de las cargas pesadas de Egipto. Ya Dios te quitó las cargas. Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él no te quitó el yugo, pero te ayuda a llevarlo. Eso es lo que significa. Es el Padre generoso. Wow. Aquí hay mucho. Miren, pasemos al 2. Y le dice Dios a sus hijos que redimió y que les puso nombre y que son de él. El 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Saben por qué se lo dijo? Porque Israel pasó por las aguas del Mar Rojo. Tú pasaste por las aguas y yo estuve contigo. Pasó el Jordán y yo estuve contigo. Para nosotros las aguas representan pruebas, adversidades. Y Dios te dice: no estoy yo contigo, no soy yo tu padre. Cuando las aguas hablan en la Biblia de adversidades y conflictos, y Dios te dice: no temas, yo te redimí, yo te puse nombre, tú eres mío. Cuando tú pases por las aguas, yo tu padre estaré contigo. ¿Tú lo crees, amado? ¿Tú crees que el padre va contigo en la prueba? O un padre natural que ama a su hijo y lo ve en un peligro, ¿es indiferente? Dígame, una madre, un padre que ama a su hijo, ¿es indiferente cuando lo ve en el peligro? Ahora, si los padres, siendo malos, se comportan así por afecto natural, ¿cuánto más el padre espiritual? Nunca está Dios más cerca de ti que cuando tú estás en problema. Nunca. Y yo le digo a los hermanos que están hospitalizados ahí en el hospital, en cuidado intensivo, que los médicos te dieron un diagnóstico y te están diciendo que no hay esperanza para ti. Aférrate a tu padre. Él te dice: yo estoy contigo. ¿Acaso no es suficiente que estoy contigo? ¿Qué te puede pasar si yo estoy contigo? ¿Puede algo amenazarte si yo estoy contigo? ¿No soy yo tu padre, el Todopoderoso? Dios quiere que vivamos en fe, amados, creyéndole a Dios. La fe es certeza. Hay que tener certeza en esta palabra. Cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo. Cuando tú pases por los ríos, no te anegarás. Cuando tú pases por el fuego también de las pruebas, como los jóvenes hebreos que pasaron por el fuego y el fuego no los quemó. Tú pasas por el fuego y Dios dice: yo estaré contigo ahí. No te vas a quemar, no te vas a ahogar. Yo estoy contigo. Créelo, siéntelo en tu espíritu, en tu interior. Es palabra de Dios. Dios te ama porque tú eres su hijo. Dios te provee porque tú eres tu hijo. Dios te salvó en Cristo porque tú eres su hijo. Porque tú no fuiste hijo de Dios cuando Cristo murió por ti. Cristo murió por ti porque en la elección, desde la eternidad, nos eligió en Cristo Jesús para que seamos sus criaturas, dice Pablo, desde la fundación del mundo, para que seamos sus hijos. Pero usted lo tiene que creer. ¿Por qué Dios habla así a Israel? Estas son las cosas existenciales. No somos místicos que estamos allá arriba. No, allá arriba
Viremos al Rey en su hermosura. Allá arriba disfrutaremos de lo perfecto. Pero mientras estemos aquí batallando con este cuerpo y en este mundo adverso, que estén en enemistad contra Dios, viviendo en todos los sinsabores y las luchas, tenemos que aferrarnos a la realidad de que Dios es nuestro Padre y que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, Etiopía y a Seba por ti. Le está hablando en el contexto, esas tres naciones Dios se le entregó a Ciro cuando dio el la anuncia por Isaías que le iba a dar a Ciro, y así fue históricamente. Esos tres países Dios se los dio a Ciro cuando dio el decreto para que Israel regresara. Y le está diciendo a Israel 150 años antes lo que iba a pasar. Y entonces yo quiero terminar, aunque voy a seguir la próxima vez ahí. Dice, escuchen ahora, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dale un aplauso, Señor. Aleluya. Amén. A mis ojos fuiste. Noten ustedes que a Israel le está hablando en forma del pasado, cuando lo sacó de Egipto. Tú fuiste. En otras palabras, yo no te saqué de Egipto porque comenzó todo en Egipto. Yo ya te amaba cuando tú estabas en Egipto, igual que nosotros. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. ¿Tú crees que tú eres de valor para Dios? No dice de valor, de alto valor, de gran valor. Ay, que yo no sirvo para nada. Ese lenguaje no lo usa un cristiano. Es que yo no sirvo para nada, porque yo no estudié, porque yo tal cosa. Eso es una ofensa al Padre. Tú para el Padre eres de alta estima. Eres honorable. Eres honorable. Ahí lo dice, eres honorable. Fuiste honorable. Porque yo te amé. A Israel le dice, yo que di hombres o naciones por ti. Pero por nosotros no dio naciones. Dio a su propio Hijo por ti. Te amó en el Hijo. Tú tienes el valor del Hijo, el aprecio del Hijo. Eres honorable en el Hijo. No es para que andes con orgullo, porque el fruto del Espíritu es la humildad, pero para que camines con seguridad. Con seguridad. Mire, si usted le echa mano a eso y toma esa terapia y usted se la aplica creyéndole a Dios, usted no necesita un psiquiatra ni a nadie. Usted necesita solamente creer lo que Dios dice acerca de usted y lo que Él es para usted. Eso es lo que usted necesita. Amén. No les dije en los temas pasados que se van los complejos, la falta de estima y todos esos trastornos en nuestras vidas emocionales cuando entendemos que somos honorables. Somos de alta estima. Tu papá, tu mamá te abandonaron y fuiste para ellos menos que nada. Pero Jehová te recogerá y te recogió. Y te dice, ahora yo te recogí. Mi hijo eres tú. Te puse nombre. Te amé en el Hijo. Eres de valor. El valor tuyo es el Hijo. El precio que Dios pagó por ti. Tú eres el tesoro de gran precio para el Padre.
Óyelo bien. Tú eres el tesoro de gran precio para el Padre. Tú eres la perla preciosa. Porque Él pagó para comprarte. Pero tienes que creerlo. Y no solamente creerlo cuando estás aquí, te lo están predicando, sino cuando tú salgas ahí, cuando venga cualquiera y te menosprecie por la causa que sea, porque eres latino, porque eres negro, porque eres pobre, porque eres iletrado, no eres un intelectual, o porque lo que sea. Tú le dices, mire, si usted se siente bien discriminándome y humillándome, disfrute su espíritu de superioridad, pero yo sé quién yo soy. Amén. Dígale a los menospreciadores, no importa que para ti yo no valga nada. ¿Qué me importa a mí que tú me valores como una basura? Si tú no eres nadie, yo tengo quien me valore. El Padre, quien dio a su Hijo por mí, que me considera de alta estima, honorable. Hay que creerlo, amados. De aquí no nos vamos hasta que usted lo crea. ¡Aleluya! ¡Alábele! El Padre es bueno, el Padre es generoso, el Padre es fiel. El Padre nos amó, el Padre nos ama. Somos de alta estima delante de Dios. Delante de Dios. Amén. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia somos hijos en Cristo Jesús. Amén. Lo que nos da valor es quién fue el que se fijó en nosotros. ¿Saben ustedes qué fue lo que le dio valor a Esther? Que fue elegida por el rey. Eso la hizo reina. Y que tú fuiste elegido por el Padre Rey es lo que te da valor a ti. Eres de alta estima. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡Aleluya! Y cuando el diablo o cualquier demonio venga a acusarte o venga a humillarte, tú tienes que decir a ese demonio, como le dijo David a Milca, se llama la esposa de la que era esposa aleja de Saúl. Milca, ¿no? Mical. Le dice a Mical, cuando lo consideró ridículo, él dice: mira, yo estoy danzando por gratitud, porque Dios me prefirió a mí y no a tu padre. Por eso yo santo. Dile al diablo, cuando te esté acusando o humillándote o lo que sea o tentándote, ¿sabes qué? Tú sabes la diferencia entre tú y yo, que a ti te rechazaron y a mí Dios me prefiere. Yo soy preferido de Dios. Aleluya. Amén. 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 Ay, santo. Ay. Miren a Jesús cuando llegaron los 70, diciéndole: Señor, en tu nombre se nos someten los demonios. Dice: no se alegren tanto que los demonios se os sujetan. Alégrense de que vuestros nombres están escritos en el libro del cielo. Amén. Y después, conmovido en espíritu, dio una adoración jubilosa y dijo: yo te alabo, Padre, Señor, Dios del cielo y de la tierra, porque tú ocultaste estas cosas a los sabios y se las revelaste a los humildes. Sí, Padre, porque a ti te agradó.
¿Tú sabes cuál es la gran victoria? Que al diablo lo tiraron de allí y ahora tu nombre está escrito en el cielo. En otras palabras, a él lo bajaron y a ti te subieron. A él lo borraron y tu nombre lo escribieron. ¡Aleluya! ¡Alégrate! ¡Alégrate! Yo te alabo, Padre, porque los hijos de Adán fueron enterrados y ahora vive Cristo en ellos y son hijos de Dios. Y no hay nada que le moleste más al diablo. Yo lo veo cayendo otra vez del cielo como un rayo. Está asustado, porque cada hijo de Dios que se apodere de este mensaje va lleno de autoridad, diciendo lo que yo soy. No es que yo estoy diciendo lo que soy, es que mi Dios está diciendo lo que yo soy. Amén. Amén. El que no puede mentir dice que yo soy su hijo. El que no puede mentir dice que yo soy honorable para él. El que no puede mentir dice que yo soy de alta estima para él. ¿Cómo no le voy a querer al que nunca miente ni puede mentir? ¿Cómo le voy a querer yo a mi corazón? Si tu corazón te condena, más grande que tu corazón es Dios, el que está en ti. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! Feo Serapia, terapia de Dios. Cristo terapia, terapia de Cristo. Neumaterapia, terapia del Espíritu. Oremos a Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, estamos que estallamos del gozo, de la alegría, porque tu palabra nos ha penetrado, Dios mío. La espada nos ha traspasado. Nosotros sabíamos estas cosas, pero hoy tú, Señor, tú las revelas de una manera, Padre, que hemos despertado. Perdónanos que nos dormimos. Perdónanos, Padre, que se nublaron nuestros ojos. Ahora vemos que las escamas caen en nuestros ojos. Ahora vemos que las tinieblas se van de nuestra presencia. Padre, gracias te damos por lo que tú nos has dicho hoy. Pero vamos a salir de aquí creyéndolo, Padre. Creyendo lo que somos para ti, lo que tú eres para nosotros. Tú eres nuestro Padre. Por consiguiente, ay, eso tiene una trascendencia que no se puede decir tres palabras. Somos herederos y coherederos de las riquezas de la gloria de los santos en luz. Si tenemos al Padre, lo tenemos todo. Tú eres todo para nosotros. Gracias. Ya ningún pensamiento nos va a esclavizar. Ninguna tentación, ninguna emoción, nada que venga de las tinieblas va a poder oscurecernos, porque somos los hijos del Padre de las luces y de las dádivas perfectas. Y nosotros somos en Él la luz. Somos luz porque Él es luz. Gracias te damos, Dios. Ahora levanta tu mano en el nombre de Jesús. Señor, imparte. Yo te ruego que tú impartas, que algo suceda después de hoy en el nombre de Jesucristo. Una transformación por el Espíritu. Algo grande suceda. No es una administración temporal, efímera, de algunos días, sino que es algo permanente. Que cuando pasen 10 o 15 años, ya nosotros hayamos crecido en la revelación del conocimiento de la paternidad de nuestro Padre. Gracias te damos. Gracias te damos. Yo sé que tú harás más de lo que yo te pido, porque nadie más que tú, Dios, nadie más que tú quieres. Tú quieres que tu pueblo entienda eso, y tú lo quieres revelar. Hazlo, Dios, y ten misericordia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hermano, hermana, yo te bendigo. Hoy Dios te da una bendición inigualable, superior, suprema, permanente, algo extraordinario.
La santa unción llega a tu vida, a tu casa, fluyendo, fluyendo. Veo la unción cayendo sobre ti, sobre tu casa. Veo como veo una nube que llena tu casa, tu vida. Algo grande está sucediendo en tu mundo espiritual, en la vida espiritual, en tu dimensión espiritual. Eso es lo que veo en el Espíritu para ti. Créelo, aférrate a esa verdad. Y no serás avergonzado. Y nunca caerás. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Dele aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.